2, 4, 5. Son 12 piezas, compa Borre. No, no venía un paquete nuevo de 25. Cosa seria, la verdad. Qué bárbaro. Acá las cacaritas, mira. Preciosidad de camarones, ¿verdad? Y esos sí están colorados. Colorados, por ahí, güey. Mira, es cascarita. Ahorita se saca, Lorenzo. Mira, no te preocupes. Hay que dejarlo. Es elegante. Claro. Tenemos que consentir a unas personalidades que se encuentran este día aquí con nosotros. Así es. O nos encontramos con ellos. Nosotros con ellos, pero es la misma, porque ellos vinieron a Sinaloa. Así es. Y por eso, así es. ¿Qué les vamos a preparar algo para que se vayan? ¿Cuándo se vayan con un sabor de boca? Un cevichito mixto, combinado, camarón crudo con camarón cocido, que allá el panzón lo está picando. ¿Cómo andas, Lorenzo? ¿Cómo? Por 79. Por 79. Al llavazo. Al llavazo, y aquí está pues mi carnal, el gato parado. Estamos echándole cañas al tercio. Por ahí mi compa Borre va a aparecer por acá, también. Nos va a ayudar a preparar todo esto, porque que, la verdad... Queremos lucirnos con estas gentes que vamos a atender, que hoy nos están visitando en Sinaloa. Y desde Culiacán, Sinaloa, nos saluda su compa el marisquero, mi compa Lencho y el gato parado. Que mi compa Borre ahorita vuelve. Y aquí pues le vamos a seguir echando cañas al tercio. Ahorita que hagamos el cevichón ahí lo van a ver, ¿verdad? Que se les va a antojar. Aclarando un toquecito de la negra, por favor. Aclarando algo muy importante, ¿no? Dejarle caer la salecita primero para que la vaya agarrando bien el camarón, que luego echarle el limoncito. Se curta bien parejito todo, mira. Vamos a poner un toquecito de salsita camañanga de la negra. ¿Por qué la negra? Porque ya tiene todo lo que ocupa la salsita china y todo eso. A ver, ya mezcladito, vamos a ponerle juguito de limoncito. Que sí, jugón de limón, limoncito no es el barato, le dicen papá. Que no te tiemble la mano. No, es que, o sea, que no podemos negarle nada más el perico, le tenemos que echar lo que es, porque pues, no porque estén caros les vamos a caciquear. No. Gasten el dinero en lo bueno. Exactamente. Enséñense. Háganse limonadas. A comer. Háganse bueno. Limonadas, que no les pese. Muchos dicen, es que no tienen para comer, bueno. La neta, en muchas ocasiones no hay. Bueno, pero miren, cuando hay con queso las tortillas, hay que gastarlas. Son buenas, hay que gastarlas. Y hay que disfrutarlas y darse el gusto. Agregarle cebollita moradita. Paso por paso, la cebollita. Hay que mezclarla. A ver, mi compa Borre. Écheme eso para acá, por favor. Se lo frito. ¡Ey! Todo lo que tiene ahí en la tabla. Échemelo. Vaséllele ahí, compa Borre. Échele el pepino también. Todo. Todo, échelo. Espinito, cilantrito, bien picadito. Volvemos a decirles que es un ceviche misturado, ¿no? Así es. Ahorita le vamos a echar lo demás. Vamos a poner so verde, chilito serranito que no me haya faltado. Y el tomatito. Nada más. Sí, mezclale. A ver, ¿dónde están los clamatitos sin puré? Si lo tienen por ahí a la vista, si no. Y son tan amables. Miren. Hay que trozarle aquí así. Otra trozarle por aquí así. Verán por qué. Miren. Ya platoncito, no se batalla. Hey, denme otro. Están chiquitos los cartoncitos estos. ¿De cuántos hay son? Hay otro si quieres. De 210 mil gramos. No, con esto. El otro lo vamos a ocupar en otra cosita. Conejo. Así nomás. Ah, van a ver. Lo vamos a dejar para chuparse los dedos. Quiero que digan los de Patrón Neto y los de algo bien que digan. Mapache, se sacaron un 10. Bueno, miren.
los camarones que estaban grandes los picamos, ¿por qué? Para que vaya el corte adecuado para... ¡Mi compa Borre! Haga el honor, échale el clamatito, échale todo. ¡Oh, mi compa Borre! Y si hay otro, ay, la mitad de otro. Quiero decirle a los que están viendo el video que son 2 kilos de camarón crudo y 2 kilos de camarón, cocido. Con eso, mi compa Borre, ya se menea bien. ¿Y cómo está esto? Esto ya está listo para tostadearlo. Ah, esperar a los plebes. ¿Cómo quieren? A ver, Lorenzo, dale el gusto, por favor. Hasta ahí, que voy a ganar una y me la quieren hacer tabla. Se preguntarán, ¿hay que dejarlo curtir mucho el camarón? No, si lo dejas curtir mucho, pierde consistencia, se cose de más y la verdad es otro sabor. Así, en cuanto le cae limón, hay que echarle las verduras, mezclarlo, batirlo y va para adentro. Para adentro que está lloviendo. Y aquí, Lorenzo es el que nos va a decir si le falta más limoncito, más salecita, tú dices. Dale como 100 pesos. Se está comiendo una cosa. Ojalá le pongas un poco de limón también ahí. A ver. Te estamos esperando, gordo. Dígalo. ¿Vos lo has probado yo? Yo necesito comerme unas 3 o 4 tostadas para ver si está bueno. Pues llévate la vasija entonces, ya que te la comas, nos dices cómo es todo. Pues sí, ¿por? Y ahí está, hacemos otro, ¿verdad? Pues sí. Ahorita a ver qué dice lo del patrón, no voy a decir nada hasta que no llegue. ¿Hasta que digan ellos? Claro. ¿Quiere decir que con eso me quedo? De que está bien. Ahí se los mostramos ahorita. Ahí seguimos con ustedes. Pues, ¿qué creen? ¿Qué dijeron? Ceviche de camarón con cocido, sorpresa que les tenemos. Mi compa Borre, muestra ahí, por favor. ¿Y era compa marisquero? ¿Fino? Chulada de pulpón. Me dice mi compa Borre, ¿qué haríamos, mi marisquero? Me dice, mi compa Borre, hay que picarlo y echárselo picadito también mistiado al camarón cocido y crudo para que quede elegante. ¿Verdad? Muéstreselo, mi compa Borre. Mire, ándele. No, pues. Una chupando de los plebes aquí. Le irá a gustar. A ver, compa Borre. Dígame. Pero este mes es pedacito. ¿Cómo? Es de tentáculo. Es Borre. De ese 150, ¿no? Oiga, compa marisquero, me siento millonario aquí ahorita. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? 150. ¿Más el limón? Pues, ya serían 175. Miren. Ese pártelo por la mitad ahí. Para que quede más. Ándele, para que quede un poco más delgado. Dele. ¿Qué? ¿Cómo está, panzón? Hoy es el día que está degustando las cosas, mi compa Lencho, ¿Y tú la está ganando? No, hazlo tú, le digo. Hazlo tú. Ahora él lo va a hacer, va a degustar. Hola, ¿ves, gato? No, pues a mí se me está antojando, pero está bien que le dé chance al panza de Uguari aquel, que pruebe. Yo estoy como borrego en carnicería. ¿A poco crees que no va a quedar perrón con ese pulpito combinado de cevichito? ¡Papá! No, pues. Así lo vamos a ir poniendo para que vaya luciendo ahí arriba. ¿Qué les parece, mis amigos, que nos caen estos camaradas aquí de sorpresa? Es un placer para nosotros tenerlos aquí también. Pues venimos a invadir Culiacán, ¿no? Con nuestros ceviches. Nosotros venimos a invadir aquí también. Sí, en la cocina. Estamos con un cuaderno. Lo traigo así, ya me llené. Ustedes lo conocen por ahí en sus páginas. Son los amigos de Cevichurros. Por ahí tienen otras páginas también, mi compa Ramonchi. Ramonchi Cevichurros. Chuli Cris también en YouTube. ¿Y la de Chispito qué? Chispito Oficial. ¿También? Sí. Sí, son varias. Por ahí también está el equipo de Algo Bien, desde allá de Leiva. Soldano Wasabe. Pues ahorita van a probar, dice mi amigo. Desde que nos vio, ven para acá, ¿qué onda? Ahí están los ceviches. No, pues que sí. No se le haga agua en la boca. Si nos van a estar invadiendo así, de esta manera, invadimos cada rato. Ahí nomás nos avisan para caer por acá. Invadimos Culiacán. Llegó la quijada. Y ahorita van a probar lo que es bueno. El pedo va a ser quién va a comprar los limones, porque el limón ahorita está por las nubes. Que, por ahí nos dijeron que alguien trajo limones.
No son limonadas. Oye, ¿qué dices de la limonada? Limonada, no vino limonada, a lo mejor ahorita le cae. Ay, limonada. Ay, turroña. Ándale. Cristo bendito. A los que les gustan las almejas negras, miren, guache nomás. A ver si no me hace daño. Hombre, a ver si no me como una. Buenas tardes, Luna. Si no te hace daño, no te la comen. No, pues yo creo que. ¿Me gustan? No, ya. Hey, los plebes, ¿eh? Ya se pueden comer ya. Hey, ¿los plebes? Ya. Ahora van a abrir la mesa de postres. No. No, el que tenga más. Nada. La que sella, se que agarra. Patita. Todo lo blanco. Sí. Échale oro líquido ahí. Y a mi esposa no le gustan esta, güey. Cuando me mira a comer, de tan así como puedes comerte las sangres. Son muy buenas. Me como otras cosas que te salen a ti. Y ahí no dicen nada. No hay queja. Ahí no hay queja. Sí, me lo pongo. Con hambre, sí. Sí, sí. Sí. Yo sé que. Oh, papá, sópele, papá y bebé. Sí, hace mucho comida. Se quiso abuelar a como si no la comiera nunca. Mira, sí, que alguna libera mi mente. Lléguele. Muchas gracias. Que es la preparación del puro café. Llégale, mi. No, la pedí cooperación, sí. Man. Pero usted, cómale. ¿Te gusta saber? Vamos, sí. ¿Te gusta el picante? Sí. ¿Quieres tantito picante? Sí, por favor. ¿Estás seguro que le va a echar picante? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro lo que vas a hacer? No, poquito nomás. No, muy poquito, casi nada. Ya, casi nada. Ahí está, ahí está. Ya, ahí está, ahí está. Con eso es suficiente. Ahí está, ahí está. Mira, no acerques la cámara porque tengo un hongo en la uña. Y si te quedas como siempre. Saboréyelo, papá. Y es más que nada. Y es salsita que rollo. ¿Me quieres comer? No, yo la neta soy bien miedoso por picante. ¿Te traigo con cerveza? Yo que creo. ¡Mala! ¿Me traigo con cerveza? Pero esa salsita es la de la casa. Perrona. Es para los que dicen, no, a mí no me hace picante. ¿Quieres probarlo así con un poquito? No, la neta no. No, pero esto es el otro mundo. Es que si la pruebo ya no manda a gusto. Está ahí buena. No, Ya estoy haciendo la trompa como de Ramoncho. A ver, Ramoncho. ¿Qué, Ramoncho? Jálate, ¿no te gusta la pata o qué? No, güey. ¿Qué? Yo no tengo. Está bien buena la salsa, güey. No me gusta la mano, pero la pata no. Pero también picosa va. No, ok, no. No picosa, pues eso de plata, sí, sentí aquí machín. Es que hay muchos acá bien picudidos, que se la mira esa salsa. No, mi chico, es que tu esposa te había puesto la pata. Mira. No, no, está asustado. No, claro. Puro tío. Oye, ¿qué? ¿Los plebes? Al gato también. ¿Pero cómo? Le hablo para que vaya. Los cuernos. ¿Estas son de hoy? Sí. ¿Estas son de ahora? Sí. El maricero mañaneó. Me fui a las 5 de la mañana a sacar almejas. Especiales, porque yo para que le gustaron. Son para mi compa Coyote porque no le gustaron. Le encantaron. Oye, allá atrás dicen que. Por eso. Vamos adelante. No, pues si ustedes me permiten. Mi compa, llégale. Mi compa Coyote, todo suyo. Yes. Todo suyo. Ahorita yo voy a empezar a servir de en platos para tostaditas chingonas así, okay, para que las saboreen, ¿sabes? Gracias. ¿Te vas a comer las compas Coyote o no? Sí. No, ya lo entiende. Ya lo entiende. Elige. Al Coyote ya no me lado, ya no me platican, ya no le platican lo que es bueno. Va con Coyote. Mire, saboreyala, se mastica. Thank you, que le saboree su paladar, el saborcito que tiene y papá. Ese sorbete vale 50 pesos. ¿Cómo tú? Ese sí es caro. Javi. De lo mejor no me lo traigan. Ay, los limones los voy cargando. Sáquenle sangre. Sáquenle sangre. Ya en la mesa. ¿Y este ya está preparado o nomás están abiertos así? No. Ya están abiertas, ya están listas para que ustedes las preparen. Esa es la mejor preparación. De ellas así. Sí. ¿Cómo las se preparan? Así. ¿Qué, compa? ¿Sí, enchilado? Lo más original es así. Sí, todavía. No, y ahorita va a haber ostiones también en la concha. ¡Perrones! No, tan bueno. Oye, ¿pierden el sabor cuando duran mucho tiempo fuera? No.
No, no, la, no, el momento que las abres, hay que comérselos inmediatamente, no esperar a que se sequen ya que están abiertas, porque ahí sí es donde pierden el sabor. Ah, se secan. Se secan. Yo te digo ahorita. Se secan y. Y pues. Todo bien. Todo bien. A ver. ¿Viste qué estilo para jalarle la almeja? Acá viene. Qué bien, un pagayón. Yo quisiera pedirles permiso antes que todo. Mi esposa pues es muy seguidora de sus videos. Uh-huh. Seguro lo va a ver. ¿Es en vivo o es un video? Es un video. Okay. Seguramente lo va a ver. Quisiera pedirle que se prevenga. Porque le voy a entrar bonito a las almejitas estas y. Ahora que ir para allá para Michoacán. Va a ir Jario. Voy a ir con todo. Desde que. Que se agarre de donde pueda. No, pero aviso. Le voy a hacer una pregunta que más importante. A ver. ¿De piedra de hacer la cama? Yo siento que sí. ¿O es de la cama? No, de piedra porque. Tiene que aguantar. Aguanta. Yo le voy a llegar a aguantar. Llegale. ¿Con chilito del mismo o qué? Allá hay muchas. Todo bien, ya. Con puro limón nomás. Con puro limón, papá. Bueno, una que esté más calmadona que la primera. Esa. Porque para allá. Aquí está más suave. Le dio una que. Ah, sí. Esta está más suave. Ya está, la tiene escondida. No, pero. Esta está más suave. Se equivoca en todas, se va. Va a quedar bronca. ¿La qué? Este es más suave, más calmadona. Sí, es más suave, ese es suave. Ese está todo madrecita. No tiemble, compa, no tiemble. No tiemble. Ya no está picosa, mi amor. Ya el chile está que está suave, eso tiene sabor. Con el chile que ya comí, puede comer unas 10 sin chile. ¡Ey, animal! ¡Prueba uno, me! ¡Hombre! ¡Sí! A este limón le quedaban como 50 pesos. No, y hay que volverlo a juntar y exprimir más ahorita y echarle agüita para que le salga. Agüita para que le salga. Tiene buen sabor, ¿verdad? No, si se compara, machín. Aquí está bien brava. Fíjate, está. Está bueno. Nomás pelaste los ojos. No. ¿Eso qué? Como sabes. ¿Está buena? Mira. ¿Ahora qué? ¿No van a quedar? ¿No van a quedar? ¿Qué es la chulada de los tenes que se van a dejar caer estos? Qué bonitos están, ma. Te dije que están bien gordos, mira. Pues vamos a ir echándole cañas al tercio y yo le voy a ayudar al gato a seguir abriendo este hondo. Ah, bueno. Vamos uno que es potencia. Ocho, dos. Ya me queda, pero un poquito. Oye, que con la misma de la vienda que soy bronca de sí, que acá le quieren echar. ¿Cómo está bien grosera esa cosa? ¿Qué hace? ¡Castíguela! Se va a dar cuenta que no es como nada. La mamá se lo está cargando. ¿Por qué no me quieres el hijo? ¡Mierro! El pelo le está gustando la fiesta, ¿eh? Y está tomando gusto. A ver. Aquí andamos, estamos llenos allá afuera, pero aquí también está muy bien. Ya, hay que lo play ahí, tienen una cosita que hacer. Pero. ¿Ya listo? Sí, listo. No voy a estar. Gracias por todo. El chingazo. Nos vamos a perder los callos, pero pues ni modo. No, pues. Además tú bien sabroso. Qué bárbaro. Sigan nomás aire. Bueno, qué chulada. ¿Y la calle? ¿Qué está pasando bien? 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 ¿Qué está pasando? Bueno, amigos, vamos a despedirnos de este video. Gracias a todas las personas aquí presentes, a todos los que se acercaron y colaboraron para
esta participación. Gracias al amigo Coyote. No, me a todo el equipo. Por ahí anda el amigo. Muchas gracias por, por la invitación, compa Coyote. Anda el amigo Ramón, sí, por aquí anda todo el equipo de Grupo Delta también. Estamos andando de ¡Saludos! Aquí anda el equipo de Algo Bien, aquí anda todo el equipo, Grupo Delta, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Saludos, aprovecho! ¡Ay, se bañan!